simple. Regularmente no nos paramos en el día de vivir, no nos paramos a experimentar, a reflexionar. ¿Qué es eso? ¿Por qué yo vivo? ¿Por qué hago eso? ¿Por qué esto y lo otro? Nos levantamos, la limpieza, el aseo, y vamos a lo que nos toca hacer. Lo hacemos automáticamente. ¿Cuándo has pensado qué mano usar para lavarte los dientes? ¿O cómo te lavas los pies? Simplemente lo haces, porque es un instinto. Pero cuando llevas a cabo un proyecto, o para llevar a cabo ese proyecto necesitas la decisión. Que necesitas primero el pensamiento, viene la decisión. Actúas y se tomó esa decisión. Que si no hubieras, no tendría el pensamiento, no tomas una decisión, hubiera sido un pensamiento nada más. ¿Sí? Entonces, para esto voy a empezar a mostrarles un poquito que traigo aquí, porque lo quise hacer de esta manera, a ver si nos funciona. Una decisión puede ser inteligente o emocional. Y si yo les preguntara qué es una decisión, ¿es inteligente o es emocional? Por lo regular tomo decisiones emocionalmente. La niego. Sí. Es que para siempre, para hacer una decisión, va a haber una emoción. ¿Ok? ¿Pasa nada? Si te fijas, el IQ, como dicen, es emocional. Pero ¿hasta qué punto? De aquí parten las emociones. No sé si sabían, han escuchado hablar de alguna vez de Platón. Esos grandes de los tiempos de antes. Decía, las emociones parten del estómago. Pero para que haya una emoción, hay que hacerla valorar, hay que valorarla, hay que honrarla. ¿Cómo? Tomando una acción. Hay que decidir. ¿Sí? Entonces, gracias a que hay emociones, hay decisiones, hay acciones, hay resultados, y todos los resultados los tenemos a base de decisiones. ¿Sí? ¿Salto? He aquí una pregunta. ¿Las decisiones son inteligentes o emocionales? Ya lo dijimos. Se dice que el 95% de nuestras decisiones detonadas por algo que se le denomina motore. Esa es una motore, es una palabra del griego, de la lectura latín, que significa motivo. A esto se le conoce, como dice motore, a eso se le conoce. Sin disfrutar esas emociones. Porque hasta para ir al mercado, a mí me alegra ir al mercado. Voy a comprar una carne, voy a cocinar esto y ya voy emocionado, hasta hambre me dio, pero voy disfrutando ese momento porque la llevo a partir de una emoción que es el motivo. No hay acciones sin motivo y tampoco hay acciones sin energías. Las energías es la parte emocional del ser humano, lo que te mueve, lo que te hace moverte y así mismo a tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, hablando de las decisiones, ¿cuántas decisiones has hecho hoy en este día? Muchas. Y fue desde que te levantaste, ¿cierto? Sí. Ahora, si reflexionas un poquito, ¿cómo hubiera sido tu día aprovechando de todas esas emociones? Para ir a recoger, para ir a dejar a mi trabajo, para llamarle a tu mamá, a tu amiga, a una persona. Si te hubieras dado cuenta de esa emoción que sentías en ese momento, te aseguro que ya fuera diferente. A través de las emociones. ¿Y cuántas veces hay muchas personas que toman una decisión más allá? No digo errónea, como aquellos que optan por quitarse la vida. No es una decisión errónea. Solamente que cuando se toma una decisión tan fuerte como esa, es el momento en que el ser humano llega a experimentar el más alto grado de emociones. Dice, ve cómo
Yo me invento que tuvo el doble de cosas que lo llevaron a cometer ese error. O sea, que hay muchas razones por las cuales estamos aquí. Que estamos vivos. Perfecto. Me compré un carro, fui y le llamé a mi amigo, a mi hermano, a mi mamá. Pero aquel que se quitó la vida experimentó el más alto grado de emociones que puede experimentar ese humano. ¿Y lo llegó a hacer? Entonces, si te empiezas a pensar un poquito ahora, como ya les dije, ¿cómo fue tu día? A partir de las emociones. Arreglarse, por cierto, viene muy bonita. Cuando se estaba arreglando para venir aquí. Pues tomé la decisión de ¿y experimentó? Sí. ¿Sí? Ok. Pero, ¿cuántas veces experimentó la misma emoción hoy día? ¿Y tomó? La decisión. ¿Y quién de aquí no tomó una decisión? ¿Todos? Fueron varias las que no hice yo que tenía que haber hecho. Uh-huh. Y cuestión de emociones, las que estoy pasando. Ok. ¿Y ha tomado una decisión acerca de esas emociones? Sí. ¿Sí? ¿Esa decisión que tomó la llevó a ser mejor? Yo pienso que el estar aquí es por algo. Correcto. Déjame decirte que estás en el mejor lugar. Gracias. Y gracias por venir. Gracias por tomar la palabra de la persona que te invitó. Y gracias también a que existe un centro como este. Gracias a que existe un centro como este. Arise and Beats in Guacamole. Sí, entonces, si nos regresamos un poquito. ¿Cómo parte todo esto? Si te fijas, tantos motivos para tantas decisiones. No sé dónde lo agarré, pero este es mío. ¿Okay? Hay motivos para estar triste, hay motivos para estar alegre, hay motivos para estar llorando, hay motivos para estar melancólicos, cantando, sonriendo. Pero acuérdate, todos esos motivos y las decisiones que has tomado hasta ahorita para tener tantos motivos, viene desde cuando nos comenzamos a formar. Hay mucha gente que quiere escuchar música balada para sentirse melancólicos y disfrutar una cerveza. Esa es la primera excusa, ¿verdad? Pero ese es su motivo. ¿Sí? Y gracias a ese motivo, a esa emoción, fue una decisión que hizo poner su música. Motivos para estar triste. ¿Qué hacemos más? Le subimos todo al estéreo. Y, ¡ay, mira! Y otra chela. ¿Sí? Porque esos son los motivos. Y gracias a esos motivos, hubo unas emociones que lo llevaron a tomar. Y a veces, permíteme señalarte, y a veces hubo más de una pareja que dejaste porque sentiste una emoción que te llevó a una decisión, ¿cierto? O le quitaste un juguete a tu hijo. Especialmente esto sucede mucho en el sexo más femenino, cuando las mamás se enojan. ¡Préstame ese teléfono para acá! Y te me sientes ahí porque ahora vas a hacer esto. Ya hace ratito. Ay, mi hijo está sufriendo. Déjame le doy el celular. Perdóname, Dios mío. Perdóname, mi hijo. Dame un besito y dale que no sabe, ¿no? Un besito y ya quedamos arreglados. ¿Pero qué? Cuando te das cuenta de eso. ¿Cómo nos fuimos formando a que
encontramos más razones, más emociones, experimentamos más emociones para estar tan tristes que de disfrutar el día y disfrutar las emociones que sentimos. Cada momento del día se nos olvida que tenemos que sonreír, porque la sonrisa es más saludable que llorar. Y si tú sonrieras más, disfrutarías mejor tu día. Y para sonreír más necesitarías sentir más emociones. Para disfrutar tu día, ocuparías todas esas emociones que se nos pasan por desapercibido. ¿Sí, caballero? No me saca cara de alegría. Bueno, gracias. Sí, entonces, todo esto nos ha llevado a que se nos olviden que existen decisiones a través de las emociones, que a través de las emociones tu día fuera mejor. Pero estamos tomando decisiones, olvidándonos de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú sonrieras, adivinas a quién le harías un mejor. Tengo una prueba total de qué tan bonita es la vida, pero como yo la experimento, que no se nos pase esto que hacemos del diario vivir, de tomar decisiones, pero que no se nos olvide experimentar las emociones que nos dieron los motivos para tomar una decisión. ¿Lo pasa, sabes? ¿Otra? Algo tan importante como esto, y que poco nos damos el tiempo para reflexionar. Las decisiones o nos construyen o nos destruyen. Por tomar esa decisión, como les dije hace rato, con esa mala emoción. ¿Cuántas veces te han dicho que el saludar a una persona con una manera de ser diferente, con una sonrisa, te alivia tu día? Muchas veces. Pero, ¿qué haces tú para aliviar tu día? ¿Por qué tú esperas a que alguien te sonría y hola? ¿Cómo estás? Oh, bien. Oh, bueno, ese güey me sonrió, seguro me quiere. Uy, seguro. Ya me miras, desgraciado. ¿Sí? Se nos olvida. ¿Por qué no empiezas tú a ser la inspiración para otro? Tomando una. Y que estoy seguro que experimentando esa emoción que te relaje, que te lleva a tomar una decisión, va a ser la que te va a agradar todo tu día. Porque si bien sabemos, no existe cantidad de dinero que compre un día. Yo no lo cambiaría por ninguna cantidad de dinero. ¿Y quién te dice? ¿Y por qué no sonreímos más seguido? I'm going to say something in English. I'm going to say to the young people that when we're young, we always think that we can do everything. That we have all the time in the world. That I want to do this, I want to do that. You don't know nothing. So I'm young, I know everything. I can check myself, and I got YouTube. Are you serious? YouTube is going to fix your life? Stupid things, because I put videos on YouTube and I don't say who's gonna take a good decision. However, I post things that might give you a reason to think, not me to fix your life through the internet. And most of the people post those videos just to make money. Sí, pasa la tarde, por favor. Mira. Redes sociales. Me dijeron que podía hablar más una hora. Si no me. Nunca me apago. Porque marcamos el 911 ahora. Y todo eso. ¿Me das un like?
me sigues, te suscribes en mi canal. Si eres parte de ese grupo y ahora tienes que hablar y manejarte de esa manera como el estúpido ese, te está permitiendo a ti ser parte de ellos. ¿Qué estás haciendo? Tomando una decisión por alguien que ni tan siquiera conoces. Porque él creó su propio canal para manejarte a ti. Y no específicamente a ti, pero tú fuiste el bruto que hiciste login a ese. Y sigues a alguien que ni tan siquiera conoces. Pero ¿sabes por qué lo sigues? Por las emociones que te causan. Gracias, no me dé like cuando esté manejando. No contesto. Me llama. Perfecto, muchas gracias. Yo también hago eso. Una decisión muy importante y que tienes que hacerla, cumplirla, porque ¿cuántos accidentes evitan? Correcto. Hay muchos y vemos accidentes a diario. Cuando manejaba esos camiones, algo que sí me quedó muy, muy grabado fue un accidente. Que mire, el camión, ¿ves cómo están de largotes? Vamos a suponer que esta es la cabina. El muchacho iba en el celular, íbamos manejando a 100 millas por hora en Springfield, Missouri, a 100 millas por hora. Y